Padre, te damos las gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Es un día glorioso en el cual hemos venido a oír tu palabra. Y como tu siervo dice, hemos venido a limpiar nuestros corazones para que la bendición tuya baje a nuestra alma. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Bendice también a estos jóvenes esta mañana que van a presentar, Señor, su compromiso matrimonial. Sea tu gracia bajando con ellos, cuidándolos, Padre, sabiendo que eres tú el único que puede cuidarnos y agarrarnos de tus promesas, Señor. Te ruego, Padre, que cada hermano y cada hermana, como mi hermano Francisco, nuestra hermana Camila, que están en compañerismo, Padre, tu gracia sea bajando, tu amor sea guiándole y ayudándole, y que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de ellos, Señor, y que tú les permitas, Señor, en el amor de tu palabra, que puedan llegar sanos al matrimonio, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Vamos a pedirle a mi hermano Omar Santibáñez Jr. y nuestra hermana Verónica. Y pasen aquí adelante los dos. Míreme allá, hermano. Quiero el papá y la mamá de este joven. ¿Qué pasa aquí? Papá y mamá también de esta jovencita. Voy a leerle la escritura, Éxodos 34. Tómela así sentadito que es nomás, mi hermano. Esos 34, 11 y 12 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra en donde ha de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Amén. Estamos hablando aquí de una alianza esta mañana. Mire en el libro de Josué, en el libro de Josué dice, capítulo 23, verso 11: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ella y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos,
hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Nosotros sabemos que la tierra que Dios nos ha dado es la palabra. Por lo tanto, cada joven, que ojalá tengan cuidado en su alianza, en su compañerismo, porque el problema no lo van a tener ahora, lo van a tener después, ¿no? Encontramos muchos matrimonios separados al poco tiempo, porque ellos no han sido fieles a la palabra, no han sido fieles a estar esperando que Dios les levante una compañera o un compañero, y a veces los pensamientos son traicioneros. Amén. Así que mi hermano Mazzoli, ¿qué puede decir a estos jovencitos? Primeramente doy gracias al Señor por esta gran oportunidad de estar aquí. Y sabemos que hay un lazo que nos une, y ese lazo que nos une, que somos todos hermanos. Amén. Todos predestinados de este mensaje, venimos caminando un tiempo maravilloso de lucha, batallas, pero tiene que ser así, porque recuerde que ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos, solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Así que un saludo a mis amigos. Yo les puedo decir amigos, porque ya yo salí de aquí de los 40 años y ya tengo 57 años. Han pasado 17 años de batalla, de mantenerme fiel a este mensaje, creyendo que este mensaje es la vestimenta, amén, y la preparación para llevarnos a casa. Y que en cualquier momento Él nos va a llevarnos, y estamos esperando ese gran día. No es que estemos esperando solamente, estamos esperando la transformación de nuestro cuerpo para regresar a casa. Y que, como dijo su profeta, somos un pueblo maravilloso, un pueblo que tiene un gran privilegio, amén, de ser parte de Dios. Sabemos que la sangre de Jesús está en la tierra, y la sangre de Jesús son ustedes mismos, y la vida está en la sangre. Así que contento por todo eso, que el Señor me les bendiga grandemente, que el Señor los prepare. Amén. Saludo a mi hermana Kena. El Señor le bendiga, mi hermanita. Amén. Y a cada uno de ustedes, muy contento. Y decirle en esta hora, en mi corazón, tengo, amén, unas palabras para decirle al hermano Mar. Hermano Mar, para mí es un privilegio, amén, que su hijo esté dispuesto a recibir en compañerismo, en noviazgo, a mi hija. Es un privilegio, es un premio de Dios para mí, en poder estar enlazado en esta comunión junto a su esposa, que el Señor me bendiga grandemente. Amén. Ustedes son preciosos hermanos, una familia fina, dijo el profeta. Amén. Y Omar, ya, ¿qué puedo decirle? Un premio para mí. Que el Señor me bendiga, me guarde, que guarde a nuestro hermano Mar, a mi hija. Ellos han peleado ya 6, 7 años esta batalla de estar esperándose. Amén. Y se han guardado. Y ellos realmente han obedecido a la voz de su pastor, nuestro hermano Jorge Flores. Ese consejo lo han acatado y ha sido maravilloso. Y poder estar aquí, yo aquí en este lugar, con ustedes, en esto tan hermoso que nos une, que es nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, poder desearles mis más grandes bendiciones, hermano Mar, mis más grandes bendiciones. Y que muy bueno que te hayas parado en este mensaje al lado de tu pastor, nuestro hermano Flores. Así que, ¿qué más puedo decir? Que el Señor me les bendiga grandemente. Muchas gracias. Aquí está el otro padre.
estamos muy agradecidos y muy contentos por este compañerismo. Realmente amamos a Vero, nuestra hija, y hemos sido muy felices con ello. Le damos muchas gracias a nuestro Señor, porque Él ha sido muy bueno con nosotros, con todos mis hijos. Yo me siento muy, muy bendecido de Él. Sé que no todos pueden disfrutar de esto, pero mis hijos están caminando y se han sujetado a este mensaje, y eso ha sido muy maravilloso para nosotros. Hemos sentido un oasis en nuestra casa y un pequeño grupo muy amoroso nos hace sentir muy contentos. Así que le damos las gracias al Señor por todas estas maravillas que ha hecho con nosotros, con nuestra familia, con la familia de Vero, con su papá, con su mamá, y esperamos que Dios lo siga cuidando como lo ha hecho hasta este momento. Que el Señor les bendiga mucho en este compañerismo. Para mí, hermano, es una gran bendición poder presentar al hijo de nuestro hermano Santi Ibáñez. Yo a él lo conocí soltero, lo conocí yendo a jugar tenis, después se casó con nuestra hermana Gloria y después le dio 5 hijos, o 4, a falta uno entonces. Y entonces una gran bendición que ellos hayan permanecido en la palabra, y vamos a orar por las argollas, mi hermano, un compromiso de matrimonio. Y deseamos, el deseo mío principalmente, y me perdonan lo que yo digo siempre, muchos de nosotros venimos de Egipto. Y ellos son criados en la palabra, en el mensaje. Yo sé que mi hermano ha tenido hartas batallas, hartos problemas, para poder quedarse del lado de la palabra y no romper la palabra, porque el problema es cuando nosotros no nos damos ni cuenta y rompimos la palabra. Y en esta tremenda batalla que he tenido este año, él ya tomó la decisión, ya este año que viene se titula también, hace su práctica y quiere, terminando su práctica, casarse. Así que le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza a Él. Que Dios ayude a todo joven, a toda señorita que están en un precompañerismo, que podemos decir, conociéndose antes de hacer algo más serio, porque su siervo dice que cuando el pastor ni el juez no es el que los casan. Ellos se casan ante Dios cuando dan su palabra, cuando Él la pide en casamiento. Así que si él o ella, en estos meses que faltan para completar su matrimonio, lo rompieran, dice su siervo, ellos van a ser culpables ya. Por la mujer que se case, ellos van a estar en adulterio. Amén. Eso no es mío, eso lo dijo William Branham. Así que Dios nos ayude, mi hermano, para que todos los jóvenes que faltan, hay aquí algunos jóvenes que han sido rápidos, no serios, y otros han sido serios. Así que le damos la honra, le damos la gloria, le damos a Él la alabanza. Padre, te damos las gracias al tener estas argollitas aquí, Padre, como un compromiso matrimonial. Señor, a mí me trae recuerdo que el mismo día, el día anterior,
estarme colocando ese compromiso matrimonial por causa de mi madre, que vivía lejos. Conversé con el juez y me dijo que me podía casar ahora mismo. Fue todo rápido, Señor. Ahora mi hermano van a esperar quizás unos meses más para casarse por el civil y luego para tu bendición final, Padre, para que vayan a vivir juntos, Señor, para que vayan a darle cumplimiento al matrimonio. Y de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu sagrada Biblia, Señor, que puedan tener el respeto del uno para con el otro. Como dijo nuestro hermano Branham, recuerda que esa mujer va a ser la madre de tus hijos. Que tiene que haber respeto, Señor. Y si hasta este día, Padre, han pasado 6 o 7 años que mi hermano ha tenido respeto para esta jovencita, ayúdale en estos meses que faltan hasta marzo para que puedan cumplir tu palabra. Que ahora no se vayan a soltar, Padre. Que ahora no se vayan a deslizar. Permítele, Señor, que sean un ejemplo para los demás jóvenes que hay. Hay más jóvenes aquí en la iglesia. Hay más jóvenes ahí en los vilos. Hay más jóvenes en otros lugares, Padre. Permítele, Señor, que yo pueda ser un ejemplo de esta edad, Padre. Que ellos puedan dar la cara y decir: tuvimos batalla, pero vencimos, Señor. Y nos quedamos del lado de tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Y ahora, Señor Jesús, te entregamos una bendición muy especial, Padre. Caiga sobre esto, Padre. Te lo pedimos por tu palabra y por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿qué le promete a usted hacer este compromiso con nuestra hermana Verónica? Dios le bendiga. Primero que nada, gracias a Dios por esta oportunidad. Y prometo, primeramente que nada, pararme firme por la palabra de Dios, para poder respetarte, amarte y cuidarte como manda Jesucristo. Amén. Amén. Virtuosa bajo el amparo de Dios, y que Dios me siga dando mucho amor para amarte, respetarte el resto de mi vida.
soy muy malo para la ceremonia, hermano. Amén. Le damos gracias. Le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Vamos a entrar de lleno al tiro a la palabra, mi hermano. Vamos a leer Malaquías 4. A ver si Dios me permite terminar este mensaje hoy día, el mensajero del atardecer. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Zacarías 14, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Mateos 17. Versículo 10. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gracia. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra nunca nos ha dejado de lado. Tu palabra viene con un propósito para que despertemos a tu palabra. Tu palabra ha venido esta mañana para limpiarnos y queremos aprovechar los beneficios que nos da tu palabra. Tu Espíritu Santo sea moviéndose, Padre, en cada hermano y en cada hermana, Padre, que han venido esta mañana, porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y bendice, Padre, esta mañana a la madre de nuestra hermana Isaura, que está enferma. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple toda necesidad, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos también por nuestra hermana, Señor, que seas tú guiándola y guardándola, que está en su casa, en cama, Padre, y amarrada. Señor, seas tú bajando al corazón de ella
guíala y guárdala, Padre. Señor, nuestra hermana Fresia, que tu Espíritu Santo sea obrando, que tu gracia sea guiándola, que estos últimos momentos que puedan quedar aquí en la tierra sean de vida para ella. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, Señor Jesús. Señor, sabiendo que estos días son muy helados, Señor, son dolores muy terribles que vienen a los huesos, Señor, y también mi madre que está en la misma condición, seas tú teniendo misericordia sobre ella. Te amamos, te bendecimos, Padre, y ahora, Señor, nosotros nos entregaremos a tu palabra, creyendo que tú obrarás con nuestras hermanas y nosotros obrarás con nosotros en nuestros corazones. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento. Amén. Gloria a Dios para siempre. Creo que vi también a mi, no me acuerdo el nombre de su hija, hermana. Ah, se me olvidó el nombre también. Mi hermana Elsa y su esposo que están ahí, ¿no es cierto? Pónganse de pie para que nos conozcan, mi hermano. Ella también es hermana de mi hermano Omar. Amén. Y él es cuñado. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Amén. Estamos contentos y estamos agradecidos de que es un día helado, aunque haga frío, pero estamos aquí para darle la gloria, darle la honra y darle a él toda la alabanza, mi hermano. Entonces, ¿cuántos esta mañana han venido creyendo que Dios nos hablará, mi hermano? Quizás no voy a hablar muy fuerte, pero trataré de hablar lo necesario. Nosotros estamos aquí con un solo propósito, y el propósito más grande suyo y mío es responder a la palabra. Amén. Su siervo dijo que habría luz en el atardecer. Amén. No significa que va a venir luz al planeta, no significa que va a venir luz a un pueblo. La luz es la que Dios quiere caminar dentro de nosotros. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Y entonces, en un tiempo oscuro, en un tiempo tenebroso, en un tiempo engañoso, en una edad tibia, Dios va a levantar sus creyentes. Y los creyentes van a decir amén a su palabra, porque ellos tienen un solo compromiso. Tienen que darse cuenta y entender que Dios, antes que este mundo fuese mundo, Dios nos predestinó. En otras palabras, Dios nos dio un destino anticipado. Y se nos colocó hoy día en esta edad oscura, es porque en esta edad oscura va a haber luz, mi hermano. Porque al tiempo del atardecer va a haber luz. Si el Evangelio salió allá en el este con Jesús en Jerusalén, y luego vino caminando, mi hermano, a través de Pablo, a través de Ireneo, a través de Colombo, a través de Lutero en Alemania, a través de Weller en Inglaterra, y de ahí se pega el salto a la parte oeste, que es Estados Unidos. Estamos toda la cortina oeste. Entonces quiere decir, mi hermano, que el sol tiene que volver a salir en el este. Entonces han pasado 7 periodos gentiles, 7 periodos de tiempo, de acuerdo a Génesis, capítulo, creo que es 15, donde Dios hizo un pacto primeramente con Abraham. Y cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios le mostró la tierra que iba a pertenecer a Israel. Y en esta tierra de los límites que nos está hablando allá en Génesis capítulo 15, de los límites que corresponden a Israel,
no tienen nada que ver con los límites de la tierra que fue mostrada a los gentiles. Amén. Estos siete periodos gentiles fueron nada menos que mostrados y establecidos en el Asia Menor, totalmente fuera de los límites de Israel. Por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta a través de la palabra, que Dios, del medio de los gentiles, iba a levantar un pueblo. Amén. Prueba. Tenemos prueba. José. José siendo hebreo. Dios permitió que José pasara por batalla, por problemas, y llegó a Egipto. Y ahí Egipto, el rey, le dio su hija para que se casara, para que hubiera una mezcla entre hebreos y gentiles. Y en esta mezcla nacieron dos hijos, y estos hijos pasaron a incorporar las tribus de Israel. Amén. Porque hubieron dos tribus en el tiempo que Dios la estableció, dos tribus como Dan y Efraín, que fueron borradas del libro de la vida del Cordero. Están inscritas, pero fueron borradas. Y encontramos estos dos hijos que, siendo gentiles, fueron incorporados. Amén. A cumplir lo que faltaba de las tribus de Israel. Siempre los gentiles hemos estado dentro del plan de Dios. Por lo tanto, usted puede pensar esta tarde, Dios nunca me va a cambiar. Eso es lo que tú crees. Pues si tú miras que Dios siempre ha estado con los gentiles, Dios se va a cambiar. Amén. Amén. Si Dios te llamó, ¿quién cree que te llamó? No hay hombre que te pueda llamar. El único que te puede llamar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo por Jesús: ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Y si hoy usted está creyendo la palabra y es un creyente de la palabra, no está por alguna iglesia, no está por algún pastor o por algún obispo, es Dios que lo trajo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si Dios lo trajo, es porque Él lo predestinó. Mateo 19 dice: no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Resulta que si usted está recibiendo la palabra, esté bien o esté mal, pero usted es un creyente, es porque la palabra es para usted, mi hermano. Porque no todos pueden recibir esta palabra. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, si vemos la escritura, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Habría un pueblo predestinado. Habría un pueblo escogido. Habría un pueblo que Dios lo levantaría en el tiempo del atardecer, en el tiempo de mayor tiniebla, en el tiempo de mayor pecado, en el tiempo de mayor homosexualismo, de mayor lesbianismo, en el tiempo que las parejas están siendo unidas como ellos quieren ser. En ese tiempo Dios va a levantar un pueblo. Y ese pueblo que Dios va a levantar, ellos van a ser la luz para los demás. Porque una persona que no está viviendo la palabra, una persona que se está comportando peor que el mundo, está en tiniebla.
es una persona engañosa. Es como decir, ¿qué sacaría con decirle yo a usted esta tarde no fume y yo estoy fumando? Y estoy predicándole aquí. Entonces sería una persona engañosa. ¿Qué sacaría con decirle no, hermano, perdone? Y él no perdona. ¿Qué vida puede estar transmitiendo? ¿Qué vida puede estar transmitiendo? Y, hermano, no adultere, y él está adulterando. Hermano, no miente, y él está mintiendo. Amén. Queremos vida. ¿Cuánto lo creen? Porque para eso Dios nos está llamando en este día. La simiente tiene que mostrar luz. Reflejar luz. No exigirle al otro luz. Yo debo reflejar luz. Cada hermano que está aquí presente tiene que reflejar luz en medio de este día de tinieblas. Un día engañoso. Porque dice su siervo, Dios Padre. Una citante, perdón. Oh, dice. Estoy comiendo una cita. Allí lo tienen ustedes unidos en uno. Uno en nosotros. Las mismas señales que seres humanos no pueden hacer están manifestándose ella misma. Sale la palabra. La palabra está saliendo para traer la palabra predestinada de Dios, de las raíces del árbol allá lejos, al cual todas las denominaciones han rechazado. Cuando está hablando aquí de denominación, no se fije usted en una iglesia, puede ser una persona. Cuando todas las gente ha rechazado. ¿Ha rechazado qué? Lo primero que vamos a encontrar que han rechazado su nombre. Porque la iglesia ha querido quedarse igual que su mamá. Su mamá implantó y su mamá trajo la organización. Y hoy quieren pararse del lado de su mamá y no del lado de la palabra. Porque Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y el cual es Jesucristo. El fundamento no es padre, el fundamento no es hijo. El fundamento no es Espíritu Santo, el fundamento es Jesucristo. Amén. Y ellos no pueden ver, no pueden entender porque están ciegos, no pueden entender que Él vino como Padre a Israel. Ellos no pueden entender que Él vino en su día como Hijo. Y no pueden entender que hoy está aquí, presente, como Espíritu Santo. Porque están ciegos. No pueden ver que Dios vino en una triple manifestación. Pero Dios es uno. Por eso que le hicieron la pregunta, ¿quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16, versículo 13. Bueno, dijeron ellos, uno dice que eres Jeremías, otro dice que eres Elías, otro dice que eres esto, otro dice que eres alguno de los profetas. Ya tenemos ahí, dice su siervo, en esa iglesia, en ese principio, tenemos cuatro grandes interpretaciones. Y luego al grupo que él había escogido, al que él había llamado.
Ahí estaba Mateo. Ahí estaba Judas. Mateo, si no me equivoco, era un cobrador de impuestos. Y Dios lo sacó de ahí. Tomó a un Pedro, que era un pescador de hombre. Pescador de pescado, para ser pescador de hombre. Llamó a su iglesia, que eran 12. Dicen que ellos le revelaba más particularmente la escritura. Pero sin embargo, uno de esos 12 no era correcto. ¿Quién llamó a Judas? Dios. Amén. Amén. Y Judas no llegó al tiempo final, sino que él venía con un propósito. En el tiempo del fin, él iba a mostrar sus colores. Por eso que cuando fue y vendió al maestro y estaba por ir a venderlo, Judas, si vas a hacer algo, hazlo luego. Ellos no entendieron lo que estaba sucediendo. Pero a ese pueblo que él había escogido, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí saltó nuestro hermano Pedro. Tú eres el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dígame, hermano, ¿por qué Pedro no dijo tú eres Jesús? Si todos sabían quién era Jesús, pero había que saber quién había engendrado a Jesús. Amén. Amén. Tiene que bajar la revelación del misterio que estaba escondido ahí en Jesús. ¿Quién engendró a Jesús? Fue el Espíritu Santo. ¿Y quién le hizo sombra a María? Fue el Espíritu Santo. Fue Dios mismo. El Logo. El Eterno. Él bajó a una virgen. Le hizo sombra. Él se creó el óvulo. Él que creó, él colocó el esperma. Él se escondió ahí adentro. Amén. Él fue lo más grande. Él fue lo más maravilloso. Como hoy día puede decir usted, ¿dónde está Dios? Usted puede pararse, Dios está aquí. Porque antes estaba en tiniebla y en pecado. Y ahora Dios me está restaurando. Amén. Yo no sé si lo puedes creer esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios está morando en su corazón? Cierto, tenemos batallas. Tenemos problemas con esta carne. Pero no tenemos problemas con la palabra. Porque la palabra es viva. Y es eficaz. Y más penetrante que toda espada o filo, mi hermano. Entonces la palabra, en este tiempo del fin, tenía que salir, mi hermano, para encontrarse con la palabra. O sea, lo que Dios predestinó, yo quiero decir esta tarde, esta mañana, ninguno de ellos se va a perder. No importa cuán sucio estén, hermano. Amén. No importa cuán perdido esté. Dios lo va a traerlo. Porque nosotros los padres y las madres tenemos que agarrarnos de la promesa. Él le dijo al carcelero Filipo, ¿crees tú? Y serás salvo tú y tu casa.
no está mostrando que crea la familia. ¿Crees tú? Si tú estás aquí, ¿crees tú? Tú eres un puente para tu familia. Eso es lo que le decía el viernes. No importa que tu padre haya sido un adúltero, tu madre haya sido una adúltera, no importa lo que haya sido tu familia, aquí termina esto. ¿Por qué aquí termina esto? Porque aquí hay uno parado. Y se parará por la palabra. Y sacará toda estirma, toda inmundicia, todo pecado que está en tu familia. Tiene que morir en ti, mi hermano. Amén. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees con todo su corazón? Entonces su siervo dice: riegue. Riegue esa promesa. Y su siervo en esta edad dijo él, bendito eres, recuerde, dijo él, el milenio no es para usted solo. El milenio es para el hogar entero. Yo no sé cómo Dios lo va a hacerlo. No me pregunto. Porque yo miro aquí hermanos que están solos hasta el día de hoy. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sé, pero tengo que creer la promesa. ¿Lo cree con todo su corazón? Si Dios mandó un siervo y nos dijo, el milenio no es para ti solo, es para el hogar entero, yo debo creerlo. Quizás hay un hermano aquí también que está solo, no está su familia. Y quizás mira a su familia y lo ve cada día peor, pero tiene que creer entre lo peor y la promesa. Tiene que aprender a regar la promesa. En otras palabras, tiene que aprender a regar. Significa toda duda que venga, tiene que sacarla. Porque toda duda es una piedra. Y el agua rebota. Entonces el agua cuando corre por los surcos, mi hermano hace esto. Llega y hace así, ¿ves? Entonces yo salía a regar a las 12, 1 de la mañana. Me mandaba mi abuela a regar por la falta de agua. Y uno tiene que ir mirando. ¿Dónde un terreno ahí está volviéndose el agua? Y sacarlo y darle la pasada que corra el agua. Una duda te está haciendo tropezar el agua. Amén. Amén. Es el día y es la hora que Dios tiene que sacar las dudas. Ve una bendición, decía mi hermano Omar, que Dios le haya dado 4 hijos y los 4 hijos están perseverando. Pero algunos de nosotros no decimos lo mismo. Tenemos hijos afuera. Tenemos que agarrarnos la promesa. Amén. Amén. Tenemos tíos, tías vivos. Hermano. Ojalá Dios nos ayude a todos nosotros. Dios no está levantando hijos en este día para que estén llenos de duda. Dios tiene que sacar la duda. Tenemos que decirle: Señor, tú lo dijiste, tú lo harás, Señor. Yo veo algo imposible que Dios lo pueda hacerlo. Esa es la manera mía. Pero para Dios no hay nada imposible.
¿Cuántos lo creen con todo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que el creyente tiene que ir de fe en fe. El creyente va de gloria en gloria. Y a veces nos ponemos flojo, digo yo, en la manera de explicarlo, flojo de decir amén a la palabra, es porque el diablo nos tira cosas a la cabeza. Y el diablo nos muestra todo lo negativo. Y no, no nos deja ver más allá, mi hermano. Pero Dios trabaja contra lo negativo. Él quiere ver que tú creas. Quiere un creyente. Y que te puedas parar por tus hijos, te puedas parar por tu simiente, te puedas parar por tu familia. Que aunque los veas muy mal, tú puedes decirle, de todas maneras son míos. Amén. De todas maneras son míos, porque Dios dijo, poseyendo las puertas de mi enemigo. Y para mí, que soy creyente, no hay ninguna puerta. No hay ninguna puerta del infierno, mi hermano, que me vaya a hacer retroceder. Eso fue lo que Dios le entregó a nuestro hermano Pedro, sobre esta piedra, sobre esta confesión de roca. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, no hay ninguna puerta del infierno, no hay ningún diablo, no hay ningún adulterio, no hay ninguna fornicación, no hay ningún robo, no hay ninguna mentira que te va a sacar fuera, mi hermano. Amén. No es mi promesa, es la promesa de la palabra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto que tú estás sabiendo ahora, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios, esto no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló ningún seminario, ninguna iglesia griega, ninguna iglesia fariseica. Yo te la estoy revelando. El Padre que mora en mí te lo está revelando. Oh. Amén. Amén. En la revelación no puede intervenir ningún hombre, es Dios pleno. Bienaventurado el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre, ¿dónde estaba? Dentro de él. Dijo a Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis visto, yo y el Padre uno somos. Dijeron los fariseos ahí en Juan 8, dijeron, ah, pero ya está tan viejo, y ¿cómo tú dices que viste a Abraham? No tiene 50 años y ha dicho que viste. Él dijo, antes que Abraham fuese. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Ellos no lo podían creerlo. No podían verlo. Entonces, ¿sabes lo que dijeron ellos? Ahora sabemos que tienes demonio. Amén. Y eso es lo que sucede con una persona carnal. Eso es lo que sucede con una persona que no tiene revelación de la palabra. No puede ver que este día está presente aquí. Y no puede ver que en las luces, en el tiempo del atardecer,
habrá luz. Será un día que no será claro ni oscuro, pero habrá luz. Pero ¿quiénes serán la luz? Había un hermanito aquí que ahora está viviendo en Corral de Piedra. Saludamos a los hermanos de la isla de Pascua, mi hermano. Saludamos también a la hermana Jensen, a la hermana, se me olvida el nombre, hermano. La hermana de Caldera y los hermanos que están conectados para el sur también. Gloria a Dios, gracias, Padre. Oh, Padre, gracias. Quiero decirles que Dios es un Dios que nunca ha cambiado. Amén. Él sigue haciendo su obra. Pero el pueblo que no capta, que no entiende, no puede ver que Dios está aquí mismo. Amén. No puede ver que el mismo Dios que estuvo allá en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que estuvo aquí con Jesús. Amén. Es el mismo Dios que estuvo aquí por todas estas edades. Amén. Y está aquí presente hoy. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a contarle algo bien sencillo, mi hermano. Hoy día en la mañana abro mi portón y me dice el Señor, sale para la calle y mira la casa. Y yo dije, yo nunca hago eso. Salí en obediencia, pero salí, hermano, y miro la casa y miro abajo y había plata ahí. Gloria a Dios. Y dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a mirar la casa? Pues dije, voy a salir, mire la casa y miro aquí. Y ahí era para Dios darme platita. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Puede ser algo insignificante, pero que es bonito, mi hermano. Es hermoso sentir esa voz. Sal para afuera. Bueno, ya salgo, dice. Mira la casa. Y ahí mismo está la patada. Gloria a Dios. Amén. Dios el mismo de ayer y por los siglos. Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Debo estar contento, mi hermano. Entonces, yo hago la pregunta esta mañana. ¿Crees tú que eres luz? No todos, mi hermano. ¿Cuántos creen esta mañana que son luz? ¿Cuántos creen que son las luces de atardecer? Somos luz para esta generación. Para esta generación de pecado. Para esta generación inmunda. Para esta generación que está totalmente sucia. Tú eres, yo soy luz. No todos creen. Amén. No todos están contentos. Quizás tú no te veas que tú eres luz. Pero el enemigo que está en la otra persona ve que tú eres luz. Y te está observando. Y te está mirando. Tú dices, nadie me está mirando. Él te está mirando. Años atrás, cuando aquí cortaban la luz, toda esta zona estaba apagada. Y aquí había luz. Pero nosotros no veíamos la luz.
Pero los que están afuera mirando, bien que está lleno de luz. Es porque la luz de Dios está aquí adentro. No adentro del templo, adentro de este templo. Amén. Amén. ¿Acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Dijo Pablo. ¿Y dónde está el verdadero templo del Espíritu Santo? Aquí en mi corazón. El verdadero templo del Espíritu Santo no es esto hecho por el hombre. El verdadero templo es lo que Dios está edificando. En esta misma mañana, Él está limpiándonos para derramar más de sus bendiciones. Amén. Entonces, el mundo está rechazando nada menos que lo más importante. Podríamos decir nosotros esta mañana el nombre. El nombre que es por sobre todo nombre. Y ellos lo van a rechazar. Nada menos que lo van a rechazar es porque no hay luz en ellos. Por eso que todo creyente, cuando recibe la palabra, él llega ahora a bautizarse en su nombre. Y cuando él se quiere bautizar en su nombre, es porque él tiene que tener revelación que Dios tiene que restaurar su templo. Y nuestro templo comienza a ser restaurado de adentro hacia afuera. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces podemos bajar a las aguas del bautismo y tomar exactamente lo que nuestro hermano Pedro dijo en su día, al principio de su mensaje, cuando él tenía que ser retirado. Él tenía que ser retirado para dar cabida a su tercera manifestación. Él había cumplido su etapa de hijo. Pero ahora tenía que venir su tercera etapa, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora iba a cabalgar en hombres. Cuando él le mostraron el templo de Jerusalén, estaban maravillados de que Salomón se demoró, creo que 46 años en construir el templo. Se maravilló porque todos los constructores que habían, todas las piedras, todo el oro, no importó la nación afuera, ellos tenían el ¿cómo se llama, mi hermano? El plano. Tenían el plano. No importa que la nación fuera egipcia o siria o Israel. Cada constructor tenía el plano. Porque la Biblia dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, los constructores principales tenían el plano. Y entonces, habían piedras que pulir. Había maderas que traer de otros lugares. Y la traían lista, preparada según el plano. Y luego, cuando llegaban al templo, nadie metía bulla. Porque era templo para el Dios Altísimo. Ahí usted puede entender la palabra. Ve un hermano conocido aquí, hermano. No es su hijo, hermano.
Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Entonces, cada constructor tenía el plano y luego construían de acuerdo a lo que estaba ahí. Y lo traían al templo, y luego que era llegado al templo, en el templo no se metía bulla. Porque la palabra de Dios dice, estar quietos, que yo soy Dios. Y Dios construyó ese templo, se hizo un templo. Por eso dice, si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo mismo podemos decir nosotros en esta hora. Todo pastor, predicador, evangelista, tenemos un plano. Nos salimos fuera de ese plano, construimos mal. Puedo decir un constructor o un arquitecto, oh, esta casa es que está lista igual que el plano. Viene el que hizo el plano, lo revisa, uy, esto no corresponde, esto se lo agregó. Hágame tirar la casa. Y el hombre se agarra a dos manos, pero ¿cómo? No está de acuerdo. Y Dios dio un plano. Dio un plano para que cada creyente que tiene que ser abrado al reino tiene que venir bajo el nombre que sobre todo nombre. Tiene que venir bajo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y no puede venir bajo el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son una triple manifestación del Dios vivo. Pero Él tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Por eso que Pablo dijo, yo como perito arquitecto. Pablo lo dice, puse el fundamento. Ve ahora cada cual como sobre edifica. Ustedes, los edificadores, si quieren edificar igual que su mamá, háganlo. Si quieren rociar con agüita la mollera, la guagua, háganlo. Pero no es lo que dice el plano. ¿Cuánto lo están creyendo? El plano dice que los niños deben ser presentados. Pero ellos están edificando y rociándolos con agüita. No dice eso el plano. Está contento, mi hermano. Le da la gloria y la honra al Señor. Entonces, Dios permitió que le construyeran su templo. Pero ahora, terminando su segunda etapa, le muestran a él el templo, las maravillas de lo que Dios había hecho, de lo que sus constructores habían hecho. Y él le dijo, lo miró. De cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra. Mire, yo en 3 días lo hago tira y en 3 días lo vuelvo a reificar. Ellos no pudieron entender lo que estaba sucediendo. Porque yo no vengo más a construir o a vindicar templo hecho por mano de hombre. Ahora viene la construcción de los templos del Dios viviente. Y Dios comenzó su obra
si no me equivoco, con Juan 20, cuando él dice que sopló. Y les dio el Espíritu Santo. Y ahora me van a ir al aposento a esperar. Porque van a ir a recibir poder a ese Espíritu que han recibido. Ninguno de ustedes se va a mover para nada mientras no baje el poder a eso que han recibido. Porque vemos a través de la Escritura que Dios nos llama. Dios nos trae. Y Él tiene que cambiarnos. O sea, tiene que sacar el espíritu viejo que tenemos y colocar un espíritu nuevo. Y con ese espíritu nuevo, tú puedes venir a congregarte. Tú puedes decir amén. Tú puedes leer la palabra. Pero ahora, más allá de ese espíritu, Él vendrá. Y ahí, en el mismo espíritu adentro, yo tengo que manifestar el poder dentro de ese espíritu. ¿Ustedes leyeron el mensaje de la tercera? Ahí está. Si se le pasó por alto, ahí está. Dentro de ese espíritu tengo que bajar poder. Eso es lo que pasó allá en Pentecostés. Recíbanlo. Pero no van a hacer nada hasta que reciban poder. Amén. Yo creo que Dios nos ayuda a todos aquí. ¿Cuánto aquí esta tarde, esta mañana estamos esperando que Dios transforme estos viejos cuerpos viles? Que un verdadero poder de lo alto baje y saque toda maña mía. Puedo decir, no tengo nada, pero tenemos maña. Puede decir usted, no soy contestador, pero tenemos, somos contestadores. Puede decir, yo no me enojo, somos enojones. Puede decir usted, yo no hablo, somos habladores. Dios tiene que venir un día este poder para que nos saque. Amén. Un poder del Espíritu Santo que caiga dentro de ese espíritu. No se van a mover. Ustedes van a ir al aposento alto y van a esperar hasta. Él había soplado, había terminado su carrera. Él le dio al Espíritu Santo, pero ahora tienen que esperar poder a ese nacimiento. Terminó su periodo en el cual Él resucitó y estuvo 40 días sobre la tierra. Y solamente esos 40 días se le apareció a sus hijos, a sus creyentes. Ustedes me van a ir al aposento alto ahora a recibir poder. Poder a ese nacimiento. No se me van a mover. Pablo dice, creo que es 1 Corintios 15, que había más de 500 viendo esa resurrección. Más de 500 estaban presentes. Yo estuve ahí en el aposento alto. Es un lugar que tiene capacidad quizás para unos 150 hermanos, más los pasillos hacia afuera. Es un lugar que usted habla despacito y se escucha fuerte, mi hermano. La acústica que tiene es muy buena. Y ahí llegó Pedro, llegaron los creyentes, y lo que más le cuesta al creyente, lo que más le cuesta a mí, a usted, es quedarnos quietos. Amén.
vino el primer día de espera, Dios no le dijo cuántos días iban a estar. Correcto, amén. Él dijo, esperen hasta. Amén. Vino el primer día, dice su siervo, y quizás una hermanita, un hermano, se levantó y otro lo siguió, y a gritar, y gritaron de júbilo. ¡Pedro! ¡Lo tenemos, Pedro! ¡Estamos listos! Y Pedro no sintió nada. Ni cosquilla. Si ustedes creen que lo tienen, vayan. Pero ahora Pedro entendió, mi hermano. Pedro ahora comprendió que teniendo el Espíritu Santo no podía hacer lo que él quería. Antes no lo tenía y hacía lo que él quería. Antes, cuando no lo tenía, venía cuando quería reunión. Aquí me pone pesado. Me perdonan los hermanos que están de visita. Antes, cuando no lo tenía, cuando quería, oraba. Amén. La verdad, rey, amén, amén. Porque no lo tenía. Era un creyente. Pero le faltaba algo. Amén. La seriedad, mi hermano. Así es, mi rey, amén. Amén. Ya me están diciendo amén poco. Aquí me puse más serio. Para usted y para mí, a ver, ¿cuánto los ponemos serios? Este creyente, si él está trabajando y sabe que el día miércoles aquí nosotros oramos, ¿qué hará un creyente con el Espíritu Santo? ¿Y qué hará un creyente que no tenga el Espíritu Santo? Contéstese a usted, mi Santo. Yo le voy a decir lo que hará un creyente con el Espíritu Santo. Ese creyente, sabiendo que por su trabajo, sabiendo que por su economía, sabiendo que no pudo llegar, pero tenía intención de llegar, se fue a la casa y se puso a orar, porque él sabía que aquí tenía hermanos que estaban orando y él quiere llegar a la próxima unánime con ellos, no desfasado. Ese es un creyente que ama a Dios y es un creyente del cuerpo, que siente la necesidad del cuerpo. Él no se cree que es el cuerpo, es una parte del cuerpo. ¿Qué es lo que hará el creyente sin el Espíritu Santo? Llegará a la casa, se pondrá a comer, se podrá ver televisión, se podrá jugar y se le olvidó que en la iglesia hay hermanos orando. Mi hermano Jorge, perdón, hermano Jorge, no se me enoje. Yo también soy Jorge. Dirá, no puedo ir este miércoles, pero ¿qué hizo usted este miércoles? Dirá, no puedo ir el viernes, pero ¿qué hizo el viernes? Queremos que haya un pueblo unánime. Y el pueblo ahí en Pentecostés no pudo estar unánime. Mientras habían pensamientos. Mientras habían ideas. Mientras nos estaban esperando. Era así, dice el Señor, que Dios llenara su espíritu con poder. No estaban unánime, pero había un pueblo unánime.
en medio de esa trifulca, en medio de ese grupo, quizás que harían 450, había un pueblo que estaba pensando lo mismo. Quizás vino el segundo día y otros estaban orando y sintieron que su espina dorsal les corría al agua, mi hermano. Gritaba, mi hermano. Lo traemos Pedro. Y Pedro no pasaba nada. Se quedó quieto. Dice su siervo. Y ahí se empezaron a ir de 40 en 50. De 40 en 50. Porque ellos nunca, nunca recibieron poder a su espíritu. Recibieron una manifestación. Recibieron un gozo, una alegría, un contentamiento, pero nunca en su interior recibieron poder a ese nacimiento. Y el noveno día encontramos a nuestro hermano Pedro. Dice la escritura que era un grupo determinado, ¿cómo? De 120 hermanos. Ahí llegó, mire, un pueblo de más de 500. Llegaron 120. ¿Dónde están los otros 4.000 que fueron alimentados? ¿Dónde están los 5.000? ¿Dónde están todos los enfermos, mi hermano, que fueron sanados? Por eso la escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos se quedaron con las maravillas de ver un Dios que multiplicó el pan, de ver un Dios que multiplicó los peces, pero no se quedan con la palabra. Quizá en ese Pentecostés tendrían que haber 10.000, 15.000 personas ahí esperando. Y llegaron cientos. ¿Cómo? 120. Amén. Al noveno día de Hechos capítulo 1. Yo digo estas palabras aquí, y me perdonen que se sienta tocado. Si Dios se demorara 10 años más, ¿cuántos de los que estamos aquí estaremos perseverando? La Biblia dice, el que persevera hasta el fin. No dio día, ni hora, ni mes, ni año. El que persevera hasta el fin, este será salvo. La gente, como en Pentecostés, muchos pueden llegar a nacer de nuevo. Amén. Pero muchos no pueden seguir virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Porque para tener virtud tenemos que nacer en virtud. Virtud yo no me la agrego, nace. De no hablar mal contra el hermano. Virtud. ¿Qué sale de mí cuando alguien me habla mal? ¿Qué es lo que está saliendo de mí? Hacia los oyentes. ¿Vida o muerte? Ahí está la falla. Que podemos nacer, pero no tener poder. Por eso su siervo dice, dijo él, muchos, discerniendo el cuerpo del Señor y otros mensajes más, dice, muchos llegaron a nacer de nuevo, pero para nosotros no solamente nacer de nuevo, es continuar. Quizás, diría, tengo virtud, ciencia, pero quizás en templanza, este creyente nacido del reino, todavía, mi hermano, es un deslenguado. Es uno que no sabe controlar su lengua.
y está caminando. Amén. Amén. Y está perseverando. Porque lo está hablándole a un creyente no nato, a un creyente nacido. La batalla más grande que tenemos todos, ¿dónde está? En templanza. Amén. Entonces, este pueblo, Pentecostés, voy a terminar con Pentecostés. Ellos no esperaron el poder que entrara a su espíritu. Y se perdieron. Y este grupito, como de 120 años, esperaron. Y se dieron cuenta, Pedro se dio cuenta que habían 11 apóstoles. Y llamó a elección dentro de los más viejos y escogieron a uno, creo que es Matías. Estaba en número. Llegó el décimo día de espera, el 50º día que él había sido levantado, que era jubileo. Dice, estaban todos unánimes. Todos estaban deseando lo mismo. No estaban mirándose a sí mismos ni estaban mirando al otro. Estaban todos deseando lo mismo. Ellos sabían que si el poder no bajaba a su espíritu, no sería nada. Porque ese poder venía para darle fuerza. Recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, hasta donde Dios nos llevare. Aleluya, gloria a Dios. Dios sabía que ese pueblo tenía que recibir poder. Y en ese pueblo que recibió poder a su espíritu estaba Pedro. Mire lo que dice Pedro. Hechos 1. Hechos 1:22, ahí voy a comenzar a leerle. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado de Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y cuando llegó el 50º día, el capítulo 2, 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire cómo hablaban estas lenguas. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta lengua no fue una lengua de confusión. Amén. ¿Ve? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, miren. Medos, elamitas
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban, el 12 voy, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Voy a terminar leyéndole el sermón que Pedro dio con el Espíritu Santo. Porque aquí tenemos al primer apóstol que Dios cogió con el Espíritu Santo para edificar su iglesia. Si Dios lo escogió y Dios lo llenó, ¿cómo alguien puede decir que Pedro se equivocó? Si Dios lo escogió, Dios lo llenó. No se me queden dormidos. Amén. Varones israelitas, 22. Amén. Veamos el discurso, el mensaje que Pedro está hablando. Oíd estas palabras. Amén. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza. Vayan tocando el órgano, hermano. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Amén. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Amén. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Amén.
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Mire lo que está hablando Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero el mismo dijo, lo dice, dice, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Aleluya. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos: ¿qué haremos? Nosotros, por nuestra propia actitud, que fuimos enseñados que no era el Mesías, que no era el hombre, lo crucificamos, y ahora ¿qué vamos a hacer? Dieron cuenta ellos el daño que habían causado. Y Pedro ahora le dice estas palabras: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no le dijo Padre? ¿Por qué no le dijo Hijo? ¿Por qué no le dijo Espíritu Santo? ¿Usted cree que está contradiciendo al Padre? ¿Usted cree que está contradiciendo? No. Él está dando cumplimiento a la palabra. Porque Padre no es nombre. Yo soy Padre porque la manifestación de Padre se manifestó. Y hay 6 hijos. Tengo la manifestación de Hijo porque tengo Padre. Y tengo la manifestación del Espíritu porque Dios me tiene vivo. Tengo esas 3 manifestaciones. Pero mi nombre no es Padre. Mi nombre no es Hijo. Mi nombre no es Espíritu. Tengo un nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Pedro está colocando el fundamento para la iglesia del Dios viviente. Está colocando el fundamento para la iglesia cristiana. Está colocando el fundamento para usted y para mí, mi hermano. Porque él iba a sacar un pueblo para su nombre. Oh, amén. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, amén. Mire lo que viene para usted y para mí. Porque para vosotros, porque para vosotros es la promesa. Mire lo que me dice: y para vuestros hijos.
Así que no saque a sus hijos fuera, es para mis hijos. No importa dónde estén, es para mis hijos. Amén. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios. Amén. Llamaré. Entonces vemos aquí nosotros esta mañana. Muchos que faltan. Amén. Que Dios los tiene que llamarlos. Amén. ¿Lo cree? Amén. Dicen amén. Amén. ¿Está contento? Amén. No es mi promesa, es la promesa del Espíritu Santo. Amén. No importa cómo estén, Dios los va a traerlos. Porque no es mi promesa, es la promesa de Dios. Amén. Y mis ojos lo verán. Amén. Amén. No los veo, pero mis ojos lo están viéndolo. Así que le da la gloria, le da la honra. Entonces, ¿puede creer que Dios hará la obra? En este tiempo del atardecer. Que no será luz clara, no día ni noche. Será un día de tinieblas. Dios va a levantar nuestros hijos. Dios va a traer nuestra familia. Dios me va a cambiar a mí, mi hermano. Dios me va a sacar los enredos que tengo. Porque Él tiene que limpiarme. Tiene que limpiarme para que Él en su espíritu adentro coloque poder. Así que le damos la gloria. Le damos la honra. Le damos la alabanza. Amén. Póngase de pie. Voy a parar aquí porque si no voy a tener una hora más que lo que tengo. Pero quiero decirle esta mañana, Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No todos están unánimes para estar predicando. Hay algunos que he visto con los ojos cerrados, durmiendo. Amén. Y yo creo que ojalá que con los ojos cerrados estén meditando, puede ser. Como un dicho que hay en el mundo, el pastor no duerme, sino que medita. Ojalá que sea verdad. Cuando usted aquí se quede dormido, esté meditando. No sea cansancio del sueño. Dios puede cambiarnos. Dios puede llenarnos. Para Dios no hay nada imposible. Oremos, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos. Porque el día que nos ha tocado vivir, Padre, la hora en la cual estamos en esta tierra, es difícil. Es bastante difícil para la carne. Tu palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Pero te doy gracias esta tarde o esta mañana. Te doy gracias porque no quiero mirarme a mí mismo. Quiero mirar tus promesas. Quiero mirar tu palabra. Aquí muchos hermanos y hermanas han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos hermanos y hermanas han estado siendo santificados. Hay muchos hermanos y hermanas que han estado siendo nacido de nuevo en el reino. Pero Señor, no queremos conformarnos con esto. Queremos que baje tu poder a ese nacimiento. Aleluya. Aleluya.
poder para creer, poder para fortalecernos, poder para que saque nuestras flaquezas, poder para que saque lo que estorba, Señor. Que hay tiempos que estamos bien y tiempos que andamos mal, Señor. Yo quiero tu poder, Padre. Yo quiero tu fuerza, Padre. Aleluya. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Oh, estamos muy agradecidos. Porque hasta aquí tú nos has guiado, nos has ayudado. Te doy gracias, Señor, por esos hermanos y hermanas que a veces están contestándome o llamándome, Padre, para decir que qué buen mensaje para el alma. Y eso es lo que queremos, Señor, que nuestra alma sea fortalecida. Queremos que nuestra alma sea vivificada, Padre. Y queremos que este cuerpo muera, Padre. Queremos que este cuerpo se pudra. Pero que tu palabra sea vivificada. Y que podamos decir, mayor, mayor es el que está en nosotros. Aleluya. Alábele, mi hermano. Dele gracia. Adórele, mi hermano. ¿Qué va a hacer usted esta mañana? Riegue, riegue, riegue. Riegue lo que Dios nos ha dado. Riegue su palabra. Esté agradecido con su palabra. Que aunque la palabra no esté bien en mí, pero yo quiero estar agradecido porque tu palabra ha bajado, me ha ayudado. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Estamos contentos, Señor. Estamos agradecidos. Aleluya. Amén.